Las aeronaves tripuladas a distancia, mejor conocidas como drones, son una tecnología que tiene al menos una década. Algo que se inició como un simple juego de niños, pero que con el paso del tiempo se ha revelado como una tecnología con un amplio espectro de aplicación, tanto en el área civil como en el área militar. Algo que los venezolanos descubrieron un 4 de agosto del año 2018, cuando se intentó con dos drones un magnicidio en grado de frustración contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Recordemos ese momento. Ha llegado la hora de la recuperación económica. Comenzamos el programa señalando que quizás los atentados del 4 de agosto del año 2018 fueron un punto de inflexión en cuanto a la tecnología de drones en Venezuela, porque quizás fue ese día que la gente se dio cuenta que los drones no eran simples juguetes, sino que podían ser un arma muy peligrosa. Háblenos un poco de cómo han cambiado las cosas, cómo es la regulación luego de este acontecimiento en nuestro país. Mira, luego de esos hechos ocurridos, el Estado venezolano, o en este caso de la mano del INAC, se hicieron todo el marco jurídico, el marco legal para regular el uso de estas aeronaves en nuestro país, en donde empezaron con el tema desde el punto de vista de los registros para todas aquellas aeronaves que entren al Estado venezolano sean certificadas con un registro aeronáutico, es decir, saber y a quién pertenece cada una de ellas. Segundo, la permisología del piloto operador de la aeronave, que en ese momento es donde entra el centro de instrucción para la capacitación de los mismos y otorgarle su debida certificación de su licencia como piloto de estos equipos. ¿Cuántos tipos de drones existen en la actualidad? La cuestión de los drones es que va a depender al tipo de tarea o trabajo que realicen. Por ejemplo, que tenemos en pantalla. Este que tenemos en pantalla en este momento es un dron para el tema de la fumigación de los cultivos y cualquier tema de lo que llamamos agricultura de precisión. ¿Por qué es agricultura de precisión? Porque su trabajo es de ámbito agrícola, pero lo que realiza es de forma precisa, basada en una serie de cualidades con el tema de uso de GPS y la precisión exacta de dónde quiera esparcirse el herbicida o la sustancia necesaria para el tema del proceso. Hemos También conocido de varias clasificaciones que existen para el uso de drones. Uno de ellos son los drones de uso recreativo y los drones de uso profesional. Háblenos de estas categorías y en qué consisten. Según el marco de la regulación aérea venezolana, establece que hay dos tipos de operaciones: la operación de forma recreativa y la operación, digamos, comercial o de trabajo aéreo. En el caso de la operación recreativa, serían aquellas personas que traigan un equipo para hacer grabaciones, digamos, algo personal o también podríamos hablar actividades deportivas, como el caso de Racing Drone, que en este momento está también haciendo bastante auge con el tema de los vuelos en FPV. ¿Okay? En el caso de los trabajos o operaciones de uso recreativo, las personas solamente en nuestro país van a requerir primeramente que su RPAS esté correctamente registrado ante el INAC. Ese es el dron, RPAS. Exactamente, sistema de aeronaves tripuladas a distancia, que su dron esté debidamente registrado, y una vez que su dron esté correctamente registrado, tiene que hacer un curso de capacitación básica en donde se le enseña al operador a volar su aeronave de forma segura. Ya con esos dos requisitos, la persona puede realizar el vuelo en nuestro país, pero en áreas permitidas por la autoridad aeronáutica para el uso de aeronaves de forma recreativa. Yo creo que ese punto, porque cuando me hicieron la invitación para venir el centro de instrucción de drones o de aeronaves tripuladas a distancia acá en el estado de Aragua, yo pensé que lo íbamos a hacer en el aeropuerto, pero resulta que lo estamos haciendo en algo muy similar a una cancha de fútbol. ¿Por qué ocurre esta singularidad? Hay unas limitaciones establecidas en el marco legal, tanto nacional como internacional, del uso de dónde podemos operar las aeronaves. En relación a volar las aeronaves en aeropuerto, no está permitido. ¿Se bloquea el dron inclusive? No todos los drones lo hacen. Por lo menos en este caso, esta marca, que es una marca china llamada DJI, sí tiene esa restricción previamente establecida interna, ¿no? Que de manera que si tú lo enciendes dentro de un aeropuerto, el equipo no te va a encender por limitaciones. En el caso del resto de las aeronaves que no lo tenga, el operador tiene que estar claro de esa limitante y está en el marco jurídico. No puedes volar una aeronave a 9 kilómetros a la redonda o 5 millas náuticas, y el techo máximo de vuelo
o la altura máxima de vuelo de estos equipos es hasta 120 metros, ¿ok? Que es prácticamente una clasificación dentro del espacio aéreo establecida por la Regulación Aérea Internacional que se llama clasificación Golfo. Ahora bien, usted ha señalado el tema de la categorización. Drones de uso recreativo y drones de uso profesional. Si por ejemplo un padre o una madre le compran a su pequeño hijo o hija un dron de estos chiquiticos de juguete, ¿eso hay que registrarlo también? No, hay unas, eso también va a depender a la, digamos, a las categorías de diseño del RPA. Tienen que tener unas características de diseño mínimas aceptables para ser representado como un equipo de RPAS o un dron de esta categoría. ¿Qué es lo mínimo que debe tener? Primeramente, que posea los sistemas de señal satelital, ¿ok? Igualmente, debe tener, en el caso de pérdida de señal del enlace del control remoto del operador y el dron, si eso se perdiera, ese enlace, prácticamente el dron pudiera estrellarse. Tiene que tener un sistema de seguridad que le llaman retorno a casa. En el caso que estos equipos pierdan la conexión con el control remoto, el sistema le va a dar una advertencia al dron y él automáticamente vuelve a la posición donde despegó. Y una serie de más características como el tema de digamos, el control de la batería, unos sistemas o sensores que permiten la estabilidad y equilibrio. Si eso, ese RPA que esa madre o ese padre le compra a cualquiera de sus hijos no cuenta con estos sistemas, prácticamente es un juguete. Bien, ya para ir puntualizando en esta parte de la entrevista, ¿a qué portal web las personas que tengan drones de uso profesional o con las características mínimas para la legislación deben acudir para el registro? Eso es todo directamente por el portal del INAC, ¿ok? Ahí se ingresa a la página del INAC y automáticamente va a conseguir la información de cómo es el proceso del registro. Hay que hacer un expediente del equipo y lo principal que debe llevar ese expediente es el seguro de responsabilidad civil de cada una de esas aeronaves al momento de hacer el proceso. Bien, vamos con nuestra compañera Joanely Lungi, quien también se encuentra con algunos de los jóvenes que se encuentran en el Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil, recibiendo los cursos para ser operarios de drones. Joanely. Así es, Boris, y nosotros nos encontramos en la cancha de fútbol donde Carlos Linares se encuentra a punto de despegar uno de los drones. Bienvenido a tu programa 360, Carlos. Muchísimas gracias. Carlos es estudiante. Me estabas comentando antes de comenzar esta entrevista que te gustaría plasmar aquello que tienes en tu imaginación con una imagen de dron y luego especializarte en todo lo que tiene que ver con edición. Pero estás comenzando con algo muy importante. Una imagen de un dron vale muchísimo. La hemos visto en diferentes páginas. ¿Por qué te quieres especializar en ello? Bueno, básicamente me gusta lo que es el trabajo de la edición, de las tomas fotográficas y los videos. Y bueno, con los drones podemos acercarnos y estar en lugares donde normalmente los humanos no podemos estar. En terrenos, en circunstancias donde no llegamos normalmente, él puede estar. Y bueno, es una imagen que habla por sí sola. Creo ahora, que hemos visto cómo pueden trabajar estos sistemas y estos equipos. Ahora, ¿por qué surgió esa curiosidad donde viste una imagen que dijiste definitivamente, yo quiero comenzar a volar dron? Bueno, no sé, parece curioso, no sé si han visto los videos de cuando las fábricas de carros, las compañías de carros mostraban sus vehículos. Bueno, a raíz de eso, ese tipo de cómo hacían esas tomas, no era simplemente por personas, sino también equipos y sistemas como grúas mecánicas que hacen ese trabajo. Y poco a poco que fue avanzando el paso de la tecnología, bueno, llegaron estos sistemas y ahí fue donde más o menos me fui encariñando con lo que es estos equipos. Carlos, invita a todos los televidentes para ese inicio del vuelo de dron. Claro, cómo no. Así que vamos a ello y vamos a empezar. Bueno, básicamente ahorita lo que voy a hacer es despegar el equipo. Ya tengo todo configurado, todo preparado para lograrlo. Y vamos a iniciar. Vamos. ¿Tienes que tener algún conocimiento básico de inglés? Sí, para algunos de los ajustes pueden ser en inglés. También se puede hacer la configuración en español, pero básicamente necesitas es lo normal, lo cotidiano.
la invitación a todos esos jóvenes que también quieren formar parte de este aprendizaje, que quieren volar un dron, que lo tienen en su imaginación, pero aún no se atreven para hacerlo? Bueno, si les gusta esto, si de verdad quieren empezar en lo que es el mundo de los drones, o sea, háganlo. No hay por qué no arriesgarse, como yo pienso que esto es el futuro. Podemos empezar con ello, y gracias a que el SIAC y el Estado han comenzado con este programa de capacitación de los venezolanos en el tema de la industria, hay que aprovecharlo al máximo. Es necesario y es el futuro. ¿Es muy difícil? No, la verdad es que no. Básicamente es como jugar un videojuego. Solamente estar en cuenta del entorno, de lo que te rodea, y estar preparado para cualquier circunstancia que puedas tener. También ellos te ayudan mucho, ya que es un sistema que se puede volar de manera autónoma también. Para las personas que no conocemos mucho acerca de este tema, pero que nos llama poderosamente la atención, aquellos que se les ha perdido un dron, ¿por qué ocurre ese tipo de cosas? ¿Se les apaga en el aire, se pierde? Ellos tienen un mecanismo para que regrese al dueño, ¿cierto? Sí, tiene un mecanismo que se llama Return to Home, regreso a casa, que es algo que programas antes de despegar. El equipo también puede programarse solo, lo hace de manera automática. Si por X razón el operador olvidó hacerlo, él puede también configurarse. Esta pérdida de equipos sucede más que todo por descuido o también porque no es un equipo que está preparado para hacer el trabajo que tú desees realizar. ¿Puede ser también por desconocimiento? También. De una buena preparación es necesaria para realizar este tipo de vuelos, este tipo de maniobras. No necesitan mayor atención, pero sí necesitan de bastante cuidado a la hora de realizar las maniobras, los procedimientos. ¿Dónde te encuentras? Es principalmente lo importante saber. Si una persona que nos está viendo desea inscribirse, ¿cómo es el proceso a seguir? Bueno, básicamente tendríamos que ir al Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil, el SIAC, para llevar nuestros requisitos, un currículum, es lo principal que tienes que llevar, fotocopia de cédula, tus notas certificadas, bachiller, como es lo que se pide principalmente, y bueno, esperar a que inicie un nuevo curso básico para iniciar en este mundo y después proseguir con lo que sería el avanzado y el curso observador. Así es, Boris, fueron las palabras de Carlos Linares, quien nos invita a atrevernos a adentrarnos en este mundo maravilloso, divertido y por supuesto muy productivo de los drones. Volvemos contigo, adelante. Bien, gracias por el pase a nuestra compañera Joanely Lungi. Les recordamos que estamos precisamente en el estado Aragua, conversando a propósito de lo que ha sido la evolución de la tecnología de aeronaves tripuladas a distancia, mejor conocidas como dron, y de los cursos que está dando en este momento el estado venezolano. Si usted está interesado en este tipo de tecnología y en cómo formarse, le recordamos que estamos en compañía de Gustavo Carrero, quien es instructor precisamente de este lugar. Háblenos de los cursos y los niveles que ustedes dan a los estudiantes. Las personas o los interesados en realizar estos cursos de capacitación para optar a la licencia de piloto de vuelo de drones o RPAS tienen que hacer tres cursos de instrucción. En este caso haría un curso básico, el cual está integrado en una fase práctica, una fase teórica y una fase práctica. Durante la ejecución de ese curso, el alumno va a recibir todo el compendio teórico establecido dentro del marco de la legalidad, para que comprendan y entiendan todo el marco de, digamos, de los conceptos necesarios para operar esta aeronave de forma segura. Luego, esos cursos, cada uno de ellos hace práctica comprendida en sí real, ¿ok? El curso básico consta de 32 horas de vuelo, luego pasa a un curso observador en donde le enseñamos lo que es el tema de la planificación de vuelo de a la hora de hacer trabajos aéreos como tal. Ese curso consta de 8 horas de vuelo y luego pasamos a un curso avanzado que prácticamente fortalecer todos los medios necesarios que requiere el piloto desde el punto de vista de entrenamiento para hacer estos trabajos de un índole más profesional. Ese curso consta de 12 horas de vuelo. Los tres cursos dan un total de 50 horas y con esas 50 horas puede ir la persona a optar a la licencia de piloto de RPAS en nuestro instituto INAC. Háblenos un poco de la actividad económica ligada al manejo de drones de tipo profesional en Venezuela. ¿Qué empresas existen y qué tipo de trabajo se están realizando en Venezuela con este tipo de tecnología? Mire, al momento existen solamente
certificadas 5 empresas, ¿ok? De las 5 empresas, 2 de ellas son centros de instrucción y las 3 consiguientes, una hace trabajos técnicos de inspecciones, las otras temas de fotografía y video, ¿ok? Existen otras empresas que están en proceso del trámite de certificación de cada uno de esos, digamos, asuntos legales para poder ser un explotador del espacio aéreo con equipos de RPA, pero debido a la circunstancia, en este momento existe una restricción de vuelo, porque lo que buscamos a través de esta restricción es que todos se pongan a derecho y hagan los trámites requeridos para estar dentro de la norma, ¿no? Importantísimo es que entiendan que esto es una herramienta bastante ideal para el tema de todas las labores que hace el ser humano, entre los que podemos mostrar en este momento. Esto es un dron de agricultura de precisión basado al tema de la fumigación. Bastante importante, ya que en nuestro país tenemos una bastante, digamos, una dificultad con el tema de los aviones fumigadores y la cuestión de que son aeronaves bastante viejas y tienen deficiencia con el tema del combustible. Entonces, esto podría ser una de ellas que no reemplace, sino que mientras la situación se va fortaleciendo desde el punto de vista de esta aeronave, pudiéramos usarla para hacer ese trabajo tan importante dentro del punto agrícola. En el caso de los drones de ala rotatoria, que son los que tenemos atrás, ¿cómo ha evolucionado la tecnología? ¿Cuál es el alcance máximo y la carga máxima de peso que actualmente en el mundo se ha desarrollado con este tipo de variantes? Sí, esto es un multirotor, ¿ok? Existen dos categorías de tipo de RPA, en este caso el multirotor, que es, como lo ves, en forma de un helicóptero parecido, y tenemos el ala fija. En el caso de los multirotores no pueden alejarse tanto por temas de autonomía. ¿Hasta qué peso pueden cargar? Eso va a depender al tamaño de sus motores y a las hélices, que son las encargadas de generar un empuje suficiente para mantener esa aeronave suspendida. ¿Algún modelo o marca que conozca? Esta es una marca bastante reconocida, que es la empresa DJI. Este es el equipo Agras MG1P. Goza de 8 motores y un tanque de 10 litros para el tema de aspersión de cualquier tipo de pesticida o fertilizante necesario para el tema agrícola, ¿no? Ahora bien, el tema de la tecnología de aeronaves tripuladas a distancia, mejor conocidas como dron, ¿podría ser el sustituto de tecnologías ya conocidas? No lo veo como un sustituto, sino lo veo como algo que apoyaría a tratar de alcanzar o en otras áreas un trabajo más rápido. O sea, no vendría a sustituir, sino a acompañar al resto de las cosas que ya se usan en la actualidad a generar mejores resultados, ¿no? Ya quedaría de parte de las organizaciones y de los entes encargados de lograr que esto se cumpla de la mejor manera y de una forma eficiente para que los resultados sean los que esperamos, ¿no? Sobre todo el tema de los trabajos, ¿ok? Por lo menos en nuestro centro de instrucción, las personas una vez que sacan licencia, tenemos unos cursos de especialización avanzada para que la gente se especialice en un área de trabajo. Tenemos el área de fumigación, tenemos el área de agricultura de precisión, que es para saber el estudio de las plantas, salud de las plantas, qué requiere la planta a través de unos sistemas o unos sensores, permitimos captar eso. Tenemos equipos para la vigilancia y seguridad a través de la implementación de cámaras térmicas y tenemos un equipo para el tema de búsqueda y salvamento en el caso de o desastres naturales, en el caso de que requerimos hacer esas inspecciones de buscar cualquier tipo de situación, ¿ok? Ok, nos están viendo jóvenes en toda Venezuela, uno de ellos, por ejemplo, se llama Boris Castellano, casualmente, y quiere participar en los cursos que dicta el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil para el manejo de drones. ¿Cuáles son los requisitos? ¿A dónde debo ir? Primeramente tiene que ser mayor de 18 años, ¿ok? Y entra al portal de la página del CIAC, Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil, y ahí hace, a través del enlace que va a conseguir ahí, solicita la realización del curso. Bien, ustedes lo escucharon, Gustavo Carrero, quien precisamente es instructor del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil y del CIAC, que se encuentra acá en el estado de Aragua. Agradecidos por su participación. Siempre a tu orden. Bueno, de esta forma entonces vamos a una pausa, pero usted que nos está sintonizando, no se vaya, que a regreso continuaremos con mucho más. Ya venimos.